Conductores registraron a través de sus teléfonos móviles a tres ciudadanos, aparentemente en estado de ebriedad, quienes golpeaban en el suelo a un sujeto al que pateaban y azotaban con correas, acusándolo de un robo en la zona. Este hecho ocurrió en la urbanización Chimú, en la avenida Prolongación Unión. Uno de los jóvenes intenta detener un taxi para trasladar al sujeto a la comisaría, sin embargo, ningún vehículo se detuvo. En tanto, otro de los jóvenes les exige detener la paliza, aduciendo que es suficiente. El que comenta el tema es el joven que trabaja en turno noche acá en el establecimiento. Entonces él, como para ahí, digamos, de turno noche, escuchó la bulla que venían gritando y alguien venía corriendo. En un principio pensó que era un huésped del hostal. Digamos, no abrió la puerta hasta percatarse bien. ¿Por seguridad? Por seguridad. Y cuando se percató que no tenía nada que ver con el hotel, no abrió, la verdad no abrió la puerta, porque también nos exponemos a que adentro hagan destrozos y tanta cosa, no. De hecho, ocurrió la madrugada de lunes en los exteriores de un hostal. Una persona quien labora en dicho local agregó que el sujeto intentó esconderse en el hostal, pero no lo dejaron ingresar. Vino la ambulancia a llevarlo, una ambulancia, la policía. Supuestamente detuvo a los jóvenes que estaban acá involucrados en el pleito, claro. ¿Por qué? Aducen que los ha robado, que los ha asaltado, que es un delincuente y es lo que se sabe, ¿no? Según información de algunos vecinos, dos personas a bordo de una motocicleta robaron a estos ciudadanos y uno de ellos cayó de la moto lineal, por lo que aprovecharon para darle su escarmiento. En tanto, su cómplice huyó del lugar.